Hola, hola. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Estábamos hablando del jabón sote, pero buenas tardes a todos. ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran? Ajá. Bienvenidas a un nuevo... Este jabón para chucho, dijo una maestra en el tiempo de cuarentena que les andaban dando de ese jabón. ¿Sí? Y sale chucho bien feliz bañando. Quítate, ya me acordé. Quítate. Sí, yo miré en un video eso, que se lavaban la cara y se les hacía la cara de chucho. Y yo me quedé así, ¿será que es para perro? Pero no, no es bueno. La gente, dicen. La señora esa loca dijo que le habían dado jabón para chucho. ¿Qué le pasa, Viquita? El jabón no le gustaba porque era jabón para chucho. Ajá, yo creo que fue la Lady Frijoles. Ajá. No. Sí, yo voy a comer frijoles ahora, la Anita me dio frijoles. Y miren, aquí tenemos a Viquita. ¿Y por qué se ríe, Viquita? ¿Qué le pasó con...? Porque miren, usted no mira las caras. Bien. Usted no mira las caras que le hace la Mirlita y la Rosana. Sí, sí la miré. Entonces, mira. Con mis nalgas la miré. Así puedo, miren, le voy a decir algo. Miren, no, espérense. Vamos a comenzar. Vamos a comenzar con lo bueno. ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran? Miren, yo he sido más flaca que nunca. Miren cómo estoy. La Anita no me cree que me estoy cuidando de las azúcares. Y ya le dije que yo le digo que la veo la mismo. La veo lo mismo. Yo, mire, fitness, ven, mire, puro gin, le dije yo. ¿Puro qué? Puro gilet. Puro hilo, ¿y qué dijo ella? No. Pero a ver, ¿qué gimnasio? Ah, gimnasio bueno. No, ha ido a la zumba. Ah, entonces usted zumba hace. Ajá, de la zumba. ¿Pero zumba de bailar o zumba de, no, de, baile, de, baile. De irse de zumba a tomar? No, no. Ya me respeto. Es que no han ido a esos gimnasios que yo solo quiero darte un beso y ¡juá! Le hacen a uno con la pata. Bien, ya lo he mirado. Así es. Es zumba, mami, es zumba. Pero en verdad, Anita, allá en el de metalismo. Es cardio, este. Pero es zumba. Y mira, Anita, igual yo solo quiero darte un beso y ¡juá! Le haces vos, mira. Ajá. Hacen movimientos con las manos, ajá, con las piernas, igual, con las caderas, con la cintura. Y ajá, todo eso, y así. A modo que vos te estires, Anita, porque sabes que yo ya casi me puedo abrir todo así como el de cada. ¿Y de cuándo acabo más a zumba? Porque yo estaba yendo. Es que no le he explicado qué clase de zumba agarra. Es que estaba yendo a la zumba en las noches. Uh-huh. Están viendo, ¿verdad? Uh-huh. No, mi amiga. Nunca la invita a usted. Nunca me invita en que sea uh-huh ir a zumba. No importa qué zumba sea, pero ni siquiera me lleva al gimnasio. No, mira, ¿qué clase de amiga? Es que su amiga. Mire, espérame, le voy a preguntar algo ahorita. Sí, pregúntela. Espérate, que me estoy chupando. ¿Vos vas a zumba? Uh-huh. Uh-huh. ¿Con quién vas? ¿Yo sola? No. ¿A quién llevas en la moto? Yo sola. Anita, ¿qué estás creyendo vos de mí ya? No, es que de vos me puedo creer todo. Ya no, la Vicky, mira, aquí en este canal sigo y sostengo y lo vuelvo a decir, la Vicky no, ella no es aquella muchachita de buen corazón, se volvió macho, Dios, pero los machos mentirosos que lo lastiman a uno. Ah, lo mentiroso no sé, toda la vida ha sido. No, pero es no, peor, no, si antes era mentirosa, imagínese ahora. No, no, Anita, están viendo, mire, yo que me saco el cucharón por ella, el que sea. Mentira, Anita. Pregúntele cuánto cucharón se sacó. Pregúntele. ¿Y por qué? Ni los dos le han llegado todavía. ¿Cuánto más va a sacar el cucharón? Ajá, para que vean. Porque usted no sabe nuestra historia de amor. Bueno, ¿y Mirna va a pagar o no va a pagar? No, yo no le voy a pagar. No, nada. Dice que no va a pagar. Dice. Yo le voy a llamar a Rufi. Y hoy hasta Viquita tiene que invitar para colmo. Sí, porque yo que estoy chupando ya. Por eso no quieres pagar. Ah, por eso no quieres pagar. Voy a gastar más. Voy a gastar más. Y dos y dos. No comas vos. No. Ay, la Rosana no salió peor. Que haga dieta. No, pues sí que no comas. Tiene que cuidarse de los azúcares. Tiene que cuidarse de lo picante. Para que el colon no se le inflame. Vaya, ya ves, la Vicky no va a comer porque ella se cuida de todo. Ajá, ella no le gusta chile. Y ya estaba que nos ibas a pagar, así que la huevo no tenés que pagar. Eso no tiene nada que ver, Viquita. Bien, ¿qué? Bien, porque a mí me dijo, es que le voy a explicar, luna llena, ustedes saben, ¿verdad? Yo empecé a ir a zumba porque yo me enfermé mucho. Uh-huh. Voy a contar yo mi historia. Uh-huh. Cuéntela. Va. Yo, excuse me, disculpe, ahorita voy a hablar yo. Bonito le quedó el pelo. Sí, bonito le queda.
Ahí anda un peine, te lo voy a raspar para quitarte la caspa. Sí, y si me duermo, Rosana, ahí me dejan dormido porque ahora... Ahí te vamos a... Ahí te vamos a sacar el chequecito. Ahí te pues sí, entonces... Hacia los ojos. Entonces, yo un día, ¿verdad? Yo, a mí me regalaron una pupusa, ¿no? Fue ritualizado, vos. Qué bueno. Ya no existía. Entonces, no recuerdo. Yo con esas pupusas... Sí, ya se la pasa. Yo con esas pupusas me enfermé mucho porque... Porque No llores, pues. Porque me iba, dale, Vicky, dale. Porque me iba. Porque es que no se va. Es que Arturo. Me hace burla. Porque Arturo me dice que como habla una, habla la otra, nadie se calla. Me dijo, aprende a ser educada. Me dijo, pregúntele. Que no te educación el primero. Él me está educando, a mí me está educando. Ah, está bueno, vos, pero nosotros no. No, y por eso me quedé callada. Por eso me quedé callada. Porque para que hablaran ustedes. Ay, no, trayendo relajo, estamos. Entonces, hable, pues le escucho. Entonces, yo me comí una mosca en ciertas pupusas que a mí me regalaron, ¿verdad? No te pongas a pensar que me las regaló cualquiera. No fue cualquiera. Fue una señora vendedora. Entonces, mire que la mosca iba cocida de la pupusa. No es que yo me la quisiera comer y como yo andaba ocupada para arriba, para abajo, para un lado. Entonces yo fui a parar con la doctora Candy, que vos especialmente la conocés, ¿verdad? Entonces mire que eso es crítico, gente, que le estén puyando un día, si un día no, dos inyecciones en canal es crítico. Y por eso fue a Zumba. Por eso fue a Zumba. No, es que yo quiero llegar al punto exacto que por qué fue a Zumba. Porque la Candy me mandó a ella decirle. Ella me dijo, usted cuídese de las azúcares, cuídese de esto y vaya a Zumba, me dijo. Pero no fui con nadie, fui sola. A Zumba de alcoholismo, porque no. Dicen que usted es una gran chimirrina, ¿eh? Gran borrachita, y aquí se viene haciendo la víctima. Chambre, ajá. Yo tengo fotos y videos. Aquí la que se hace de la víctima, sí. Le sacamos a bailar todo. Sí, aquí todo se saca. Sí. Pero aquí es no te creía, yo hacía vos. Muerta es que no hacen nada, ¿verdad? Aquí todo es esa cara. No te creía, yo a vos así. Yo tengo viendo foto. Que Arturo me dijo que me iba a mandar una caja de Corona y yo iba a compartir con vos. No te creo. Les vivo el show con la Mirna y la... Mirna. ¡Quieta! Mirna. Ya voy a... No me dolió porque la Anita lo hizo con amor, comprensión. Ya te agarraron de puerquito. No, la Anita lo dio te con da amor, Vicky, comprensión. Te da Ana. No. Te doy yo. Esperen. Yo estaba poniendo queja y diciendo que la Vicky es mentirosa, igual que la Mirna, porque la Mirna también. Es que fue la misma tijera. Va, ¿ya ves? ¿Qué? Que fue cortada con la misma tijera. No. Falso. ¿Por qué falso? Porque la Mirna dijo que me iba a invitar a tomar las Mirnas y las Esmirnas y que no sé qué. Hasta aquí, pero ni una me trajo para el calor. Mirna. La Viquita la paga de las minutas. Ajá. La Viquita. Bien, pero las minutas sí las pagó. Sí. La Viquita. No, lo de ahorita. Ah, estamos reclamando, no es que tiene que pagar. Y la Viquita dice, ay, el compadre Arturo mandó una caja de Corona. Pero no se la ha mandado, Benita. Espérame, le voy a decir. Pero te voy a invitar. Ajá, porque él me dijo. No, pero le juntes con la otra amiga que salga ya de vacaciones, ahí ya va algo zapato. No, pero le juntes con la chimirrina, peor que usted, Anita, ahí ya va. Porque hasta la, si se acuerda que hasta la playa fue a tomar tequilazo. Ni cuenta se dio de lo que le dijeron por estar peleando. Dijo, chimirrina. Peor, le dijo. ¿Qué? Que peor que usted. Vaya, pero la otra sí. Es que la Viquita se va a una de sus amistades que yo la desconozco, la verdad. Yo pensé que la Viquita iba a ser una persona decente, una persona de bien. ¿Y qué? Algo más le va a la olla. Ahora. Prieta, te dijo. Sí, prieta, igual que yo. Y ahora, gran chimirrina, sí, señora. Mire, pues. Mira, salió diferente de aquí, entró mal. No, la Viquita dijo, yo me voy a salir del canal, dijo, porque ya demasiado relajo, yo quiero seriedad en mi vida, dijo. Ajá. Ya quiero hacer un cambio en mi vida. No, pero esta mujer salió peor de lo que salió. Esta mujer ha venido como cuando uno va a la iglesia, que se sale se van para allá, tú pensé, para allá. Y vuelven a entrar los demonios. Ajá. Así ha venido la Viquita. Es que mire, pues, miren, pues, les estaba contando yo mi historia. Vale, pues ya nos vamos a callar. No es que te calles, sino que te voy a contar por tesones, porque de una cosa lleva la otra, y la otra, y la otra, que para que todas nos entendamos, pa. Uh-huh. Entonces, mire. Entonces, yo me mandaron a la Zumba todos los días en la noche, después de salir del trabajo, ¿verdad? Uh-huh. Y también a la Zumba, a tomar un tequila. ¿Ves que ya lo acepta? Porque mire, que Arturo me dijo a mí, me confirmó de que dice que antes las viejitas,
se echaban un tequilazo todas las mañanas para comenzar el día. Y es verdad, usted échese un tequilazo todas las mañanas para comenzar. Pero usted es viejita, usted antes la viejita. Pero yo quiero ser como las viejitas de antes, ¿entiendes? Ay, no, chimirrina. Igual que usted, déjale llegar. No, bandita, nosotros ya cambiamos, ¿verdad? Sí. Porque miren, ¿qué me dijo la Mirnita? ¿Qué me dijo la Mirnita? Me dijo que yo era la cara de chueco, lo voy a hacer. Va a chupar, está lleno del azúcar. Ah, porque esta es una cosa. Porque miren, me dijo que yo era fresa, igual que ¿quién, usted me quién, dijo, quién? La Mirnita, pregúntale a la Anita, ella está de testigo. Ah, sí, así uh-huh. Me ha dicho la cara de caballo, bestia. Y nosotras no somos fresas. Cara de nalga negra. Cara de nalga negra. Mentira, la cara la puedo tener negra, pero las nalgas las tengo chelitas, rosadas. No me consta. Bien. ¿Ella de la nalga? Algún día les voy a enseñar las nalgas, porque las nalgas yo las tengo chelitas. De que ya lo tenga prieto, eso ya es un problema de allá. Eso, las nalgas las tengo chelitas. Ese es al fondo, hay algo en el fondo. Al fondo y hay sitio. Sí. Entonces al final se fue a la zumba y sigue yendo a la zumba. Sí, voy a la zumba cuando puedo, porque no es que todo el tiempo pueda. Porque yo no le invité a la Anita, porque en ese tiempo que yo iba, eran los grandes temporales. Y como iban a andar arriesgándome, amiga. Ustedes tienen la culpa. No, porque no crees. No crees. Ella no, a vos usted. Ya veo. Usted sí me cree, ¿verdad? Sí, Viquita, yo sí le creo. Que sí me cree, igual que Arturo con Es que es que todo es que vea usted ser a otra gente para que uno como que le agarre esa maña de. Entera. No tenía sueño porque esta historia te la contó la Viquita, estaba diciendo en tu mente. Mentira. Está loca la Mirnocha Popocha. Mire, la vamos a llevar a un psiquiatra. Entonces, va a Zumba, ¿cuántos días a la semana? Psiquiatra de los locos. ¿Cuántos días a la semana va a Zumba? Ah, dos días a la semana voy a Zumba. Voy los lunes por la noche y a veces domingos. Los domingos. ¿Y usted no va a Zumba? ¿Y vos no vas a Zumba? ¿Vos no vas a Zumba? Yo no voy a Zumba, pero agarro Zumba todos los domingos. ¿Y usted no va a Zumba? ¿Pero no la agarra los domingos? No. ¿Ni los sábados? Me agarran a mí. Trabajando en la casa. No, yo no voy ni a Zumba, ni agarro Zumba de alcoholismo. No, yo ya, no voy ni a Zumba, ni a misa, ni a nada, la verdad. Es que usted es su domingo morra, como dijo Mirna. Usted nació ahí. Pero sí, mejor eso, vamos, y no este agua de horchata, va. Sí. ¿Verdad? ¿Qué es agua de horchata? Pues sí que lleva leche y lleva horchata, lleva blanco y lleva... Ah, pero así es rica la horchata, con eso, leche y agua. Pero imagínate. Ah, no, si le pone leche no le tiene que poner agua a la horchata. No, al menos yo. Solo al menos leche, yo solo leche y cacao. Ajá. Ajá. ¿Y usted es de la Gran Babilonia? Yo sí. ¿Y Viquita? Sí. ¿Y Viquita de dónde? Son Mirna. ¿De dónde? Viquita es uno de los que entrena acá, ¿no? ¿Quién vos? Si solo la familia de no entro. ¿Sí? Ajá. Vaya, soy Moisés. No. Mira. Un animal. Un animal, te dijo. Así vivo. Ya que era lechuza, era, dice, miren. Mire, pero ahí en el arca de Noé, cada oveja yo su pareja.